Nosotros seguimos manejándonos con nuestra forma de hacer política y estuvimos toda la semana caminando por distintos lugares de Salto. Esta vez estamos haciendo los barrios, después haremos el centro. Y bueno, y este fin de semana nos hemos dedicado a las localidades. Estuvimos ayer en Inés Indar, una mañana bastante extensa, y después toda una tarde hasta casi la noche en Arroyo Dulce. Y bueno, lógicamente te quiero expresar que, fuera de todo lo que uno pueda decir, nos sentimos con optimismo, vemos un clima totalmente distinto a lo que vivimos en Las PASO. Vemos que, y aunque vos no lo creas, el vecino está muy metido en la elección. Parecería que no. O sea, la sensación de afuera no. Cuando vos entras en la casa, porque ahora que lo que nosotros hacemos es tratar de charlar adentro de la casa, no, está metido. Ahí parece una cierta tendencia a la polarización, y un poco parece como que fueran dos elecciones distintas. Las PASO fueron una forma de votar. Yo creo que para los politólogos es lo que se llama el voto negativo. Uh-huh. Voté en contra de. Uh-huh. Y hoy en esta elección se vota a favor de. Vos sabés que en las generales siempre se trata de, hasta alguien habla del voto útil, ¿no es cierto? Sí, yo no estoy diciendo el voto útil ni el voto, no tengo tanta capacidad como para discernirlo. Se ve que hay dos tendencias después de las PASO de votar tanto en el orden nacional, provincial o municipal. Y ese es el análisis que yo hago de alguien que caminó en las dos oportunidades y que vio un clima en las PASO y que yo lo percibía, y que hoy veo otro clima. Que para nosotros, te lo quiero decir, es un clima de optimismo en lo que es nuestro frente. ¿Vos creés que a lo mejor en las PASO más de un ciudadano ha jugado en la interna de otro partido? Por ahí cambia su voto para la general. No soy un politicólogo, pero uno ve como eso que comentan de el voto negativo, que llaman los politicólogos, de decir, se metió en un lugar para votar en contra de, y ahora va a ser su voto. Ahora va a ser su voto verdadero. Si es real o no eso, yo lo percibo cuando charlo con la gente, porque te lo dicen, mirá, voté esto por estas circunstancias, pero ahora voto esto. Claro. Hay gente que habla del voto adentro de la casa. Hay otra gente que no dice nada. Es real. Y el otro tema que me preocupa, que realmente no me parece bueno, es este clima de confrontación nacional. A la descalificación entre todos los candidatos. Y los candidatos lo que tienen que hacer, y hablo por todos, porque no me incluyo a todos, es discutir ideas. La gente quiere saber qué van a hacer con la pobreza, con la inflación, con el cepo, con las economías regionales, con las inundaciones, cantidad de temas que tiene que estar en la agenda de un candidato. Y por eso yo creo que, como todo país democrático, y como lo ves en todos los países democráticos del mundo, debe haber un debate. Sí, o varios debates donde vos puedas decir, mirá, che,
me di cuenta de qué piensa este candidato, qué piensa este otro candidato, y en buenos términos, con respeto, discutiendo ideas. Bueno, yo pienso esto, vos pensás el otro. Hay temas muy álgidos, cómo se sale de este apriete que tiene la economía.